Amada, magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mí, santo ser crístico propio y de toda la humanidad, I am, yo soy llamándoos a la acción. Amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Jofiel, amado Arcángel Chamuel, amado Arcángel Gabriel, amado Arcángel Rafael, amado Arcángel Uriel, amado Arcángel Zadkiel, amado Arcángelina Santa Matista, amada Arcángelina Esperanza, vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego sagrado del corazón del gran, gran sol central. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Ascendida Madre María, amada Maestra Ascendida Lady Nada, amada Maestra Ascendida María Magdalena, amado Maestro Ascendido Juan el Discípulo Amado, amado Maestro Ascendido Serapis Bey, amada Hermandad de Luxor, os amo, os bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. Dios invoco a presentarse en este santuario del corazón de Amatista Aurán. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. I am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz.
I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. I am, yo soy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. I am, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. I am, yo soy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. I am, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar inundo con la gracia del perdón. I am, yo soy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. I am, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Am, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy, quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Libre I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Vida de dirección divina, I am, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado, I am, yo soy la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, I am, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. I am, yo soy la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios.
Vida de dirección divina, I am yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. I am yo soy, la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, I am yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya. Guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. I am yo soy, la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. I am yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. I am yo soy el que brilla. I am, yo soy luz por dentro, por fuera. I am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. I am, yo soy quien brilla como el hijo. I am, yo soy quien brilla como el sol. I am, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. I am, yo soy el que brilla. I am, yo soy luz por dentro, por fuera. I am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. I am, yo soy quien brilla como el hijo. I am, yo soy quien brilla como el sol. I am, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. I am, yo soy el que brilla. I am, yo soy luz por dentro, por fuera. I am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. I am, yo soy quien brilla como el hijo. I am, yo soy quien brilla como el sol. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza todo se expresó. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. I am,
Abraham, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza todos expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo. Mi canto de alabanza a todos expreso, salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios, I am, yo soy un sol resplandeciente. Amado ascendido maestro San Germán, amado arcángel Zadkiel, Elohim Arturo y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo, os amo, os bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. En el nombre de la presencia de Dios que I am, yo soy. En el nombre de la presencia de Dios que I am, yo soy. Por el poder magnético del fuego sagrado del que estoy investido, hago esta invocación. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, vengan, vengan. Mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor a través de mi aura y mis sentimientos, mi cerebro y mi mundo mental, mi cuerpo etérico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, mis negocios, mis finanzas y todos mis asuntos. Y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana, su causa y su núcleo sean transmutados y purificados para siempre en la pureza y perfección de Dios. Sean disueltos y transmutados en pureza y perfección y que nuestro planeta se convierta para siempre en la santa estrella de la libertad. Os agradezco la respuesta a este llamado de mi corazón, pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección. Y I am, yo soy fuego violeta. Thank you.
En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mi corazón, te invoco, amado Arcángel Miguel, y a todas tus legiones de protección, para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul, cárguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada, protección invencible y gracia divina, fortalezcan e intensifiquen sus poderes de protección alrededor de mi aura y mis sentimientos, alrededor de cada ser de este mundo. Protégenos, protégenos, protégenos por el relámpago de tu amor, protégenos, protégenos, protégenos por tu gran ser en las alturas. Protégenos, protégenos, protégenos por tu poder secreto de luz. Protégenos, protégenos, protégenos por tu gran y glorioso poder y séllanos a salvo por siempre en tu corazón. Diamantino de luz, invencible protección de la luz, I am, yo soy invencible protección de la luz, yo ordeno invencible protección de la luz, es mía cada día. Invencible protección de la luz, gobierna siempre a través de mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decreto. I am, yo soy Amatista, I am, yo soy Miguel, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. Todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré. I am, yo soy el corazón de Amatista, doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso, porque con la Arcángelina Santa Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón del Cristo, transmutando toda energía discordante en luz, paz y armonía, puedo vencer. I am, yo soy el corazón de Amatista, superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico. I am, yo soy el corazón de Amatista, por la autoridad de Alfa y Omega, este mantra rodeará la tierra, saldrá en el nombre de Alfa y Omega, saldrá en el nombre de Godfrey Ray King. Nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización. Nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma, o luz de la victoria, o luz de la presencia viviente del fuego sagrado. Yo digo victoria hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Victoria, victoria, victoria. I am, yo soy el corazón de Amatista. Convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del Arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista y en el nombre del Arcángel Miguel. Monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son las adicciones, la cultura de la muerte, el suicidio y toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina. I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista.
En el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que continuar. Amadísimos hijos e hijas de mi corazón, de luz violeta, radiante, abrasador y transmutador. Mi corazón de amatista, de madre violeta, para todos vosotros y para todos aquellos que sientan en su pecho arder la llama de la adoración a Dios, de la invocación, de la comunicación amorosa y del servicio impersonal a la humanidad, comenzando principalmente en el trabajo por su propia purificación, por su propia transmutación, para poder alcanzar la gracia y la gloria de la ascensión. En épocas pasadas, durante la dispensación cristiana, se conoció algo en algún tiempo, por ahí del siglo XVIII, una devoción al santo, a la santa fatiga de nuestro Señor Jesucristo, como le llamaban entonces a nuestro amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, remembraba a su vez la fatiga de Jesús, siendo el Cristo con la cruz a cuestas y la fatiga y la fatiga que sintió al punto de la agonía de la muerte, mas se entendió esta fatiga como un dolor físico que habría de ser ofrecido a Dios junto con la crucifixión de Jesús para la salvación de la humanidad. En cierta parte, esta interpretación responde a las necesidades de la hora durante aquellos tiempos en los cuales el reino de las sombras había conquistado el mundo conocido de aquel entonces, ciertamente lo que hoy se conoce como Europa era conocido como el Imperio Romano, y vosotros conocéis ya la historia de este imperio caído en su propio lodazal de la efluvia humana y del apartamiento de la presencia de Dios I am. También se culpó, si es que la culpa existe, se culpó, o mejor dicho, se responsabilizó, como es lo correcto, a las
así llamadas bajas pasiones de las grandes élites que comandaban el mundo conocido. En ese momento era necesario un retorno drástico a la pureza del alma. Hoy, que es miércoles, y muchos de vosotros festejáis el día dedicado a la ascensión, os digo que la pureza era el apremio durante la era cristiana, porque era precisamente la falta de pureza en el corazón, en el alma, lo que estaba adelantando la destrucción de la humanidad y lo que estaba adelantando que el planeta oscuro, como todavía se le llamaba en aquel entonces, se perdiera en la nada y la inhalación se produjera de una vez, pero sin la Tierra incluida. La dispensación cristiana y la enseñanza del amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo a través de su propia vida, que culminó, como todos sabemos, en la muerte de cruz, fue el recurso último del Maestro para dar a las masas la enseñanza, pero siempre desde el oscurantismo, siempre desde el ocultismo, ya que el oscurantismo es el ocultismo exacerbado de las élites religiosas. Este recurso último consistió en hacer de la enseñanza un símbolo del cual se desprendiera el discurso, de manera que al ver este símbolo o signo, esto funcionara como una mnemotecnia o como un decodificador, como un dispensador o dispositivo, como le llamáis ahora, de la enseñanza que en aquel entonces era menester transmitir por vía hereditaria y a través de la oralidad. Mas hoy, vosotros que estáis siendo bendecidos por ser los hombres, mujeres y niños que están viendo el amanecer de la nueva era, la era de Acuario, la era del séptimo rayo, la era del amado Maestro Ascendido San Germán, la era del fuego violeta, se ha develado una vez más para las masas, después de todo el león de tiempo, de oscurantismo y de ocultismo. La manera que ha de concebirse y la manera en la cual opera el perdón y la transmutación del gran sol central, detrás del gran, gran sol central. Ese corazón violeta que nos entrega su rayo poderoso
el rayo séptimo a través del sol físico de este sistema planetario, lo que entonces se llamó el Espíritu Santo, hoy vosotros lo estáis reconociendo como la llama violeta, el borrador del pasado, el borrador de toda discordancia, inarmonía, de toda situación asfixiante. La llama violeta no es otra cosa que una flama del fuego sagrado, y vosotros estáis siendo entrenados por mí y por el amado Maestro Ascendido San Germán para ser precisamente sacerdotes y sacerdotisas de este fuego sagrado, de esta llama violeta, que no es otra cosa más que el Espíritu Santo. En términos cristianos, yo podría deciros que estáis siendo entrenados para ser conductos del Espíritu Santo, como se le conoció antes. Pero hoy sabemos que se trata este Espíritu no de una paloma, sino de un fuego espiritual, de un rayo de luz, de sustancia cósmica, imperceptible al ojo físico, imperceptible a sentido humano alguno, aunque muchos son bendecidos con el regalo de ver físicamente, de sentir físicamente, de gustar y hasta oler y hasta escuchar la música de esta llama violeta que todo lo elimina, lo consume, lo disuelve y lo convierte, utilizo en vez de transmutar, para aquellos que todavía no entienden qué es transmutación, es una conversión. Sí, así es. Es una magia, como también le conocéis. Vosotros sabéis lo que son los magos. Yo sé quiénes fueron los magos. Los magos fueron los primeros médicos para la humanidad de esta raza. Hoy día la palabra mago se utiliza casi despectiva o peyorativamente y ha caído en un uso para personas consideradas algo locas y que no existe, y se ha dicho también que la magia se basa en trucos. Yo os digo que es magia el convertir una sustancia en otra sustancia. Es magia, es conversión, es transmutación, convertir un corazón amargado y lleno de espinas que esparce veneno a sus hermanos y hermanas, que se enferma a sí mismo por sus pensamientos, sentimientos de odio, de rencor, de ensimismamiento y de egoísmo y de egolatría o idolatría de entidades no materiales y todas las materiales, incluyendo las humanas. En un corazón amante, en un corazón receptor
atractivo como el regazo de una madre, en un corazón que todo lo convierte en paz, en luz, en armonía, en amor, un corazón abrazador, un corazón que recibe a todos con los brazos abiertos y las alas extendidas. Dicho de otro modo, en un corazón de amatista, eso es magia y se puede hacer al instante. Vosotros podéis y tenéis el poder de hacerlo como si tuvierais una varita mágica, aquellas que representan cuando grafican a las hadas y a los magos blancos. Si te ayuda, imagina que tienes entre las manos una varita mágica que ilumina, expande y enciende llama violeta, Espíritu Santo, y que con esta varita mágica, o como los maestros le llaman, tu cetro de poder, haz el movimiento, podéis tomar la varita y convertir lo que queráis en la sustancia que queráis, si va de acuerdo con el plan divino y la ley divina, con las leyes del amor. Esta varita será tu cetro de poder para conseguir manifestar en el mundo de la forma aquello que sea la voluntad de tu corazón purificado, que tendrá no otra voluntad más que la voluntad de Dios. O como le llamó Juan, el discípulo amado, hoy día, amado Maestro Ascendido Juan el Amado, vais a tener la ley escrita en vuestro corazón, vais a tener un corazón de amatista, os digo yo, que reflejará el fuego violeta del corazón de Dios, que es la sustancia de la cual está formado todo en el universo. E imaginando, visualizando la dicha varita, podéis manifestar y crear lo que queráis. Incluso podéis convertir a una persona discordante en un ser de luz con solo visualizar esta varita y haciendo flamear el fuego violeta dentro, alrededor y a través de esta persona, frente a ti, que está agrediéndote. Como dicen los facilitadores del mundo, hoy maestros ascendidos, no me creáis, comprobadlo vosotros mismos. I am amethyst, I am eternal, I am perfect, I am the heart of amethyst. Volveréis a saber de mí desde la plenitud de mi amor. I am amatista. Queridos hermanos, vamos con las peticiones grupales. En primer lugar,
Vamos a enviar toda la energía generada en esta sesión de decretos y meditación a nuestros benefactores y benefactoras. Enviamos esta energía divina, esta energía asistida por los ángeles, los maestros ascendidos y por la buena voluntad de la fraternidad del corazón de amatista presente en esta sesión, unidos en este momento, formando un solo corazón de amatista. Enviamos esta bendición, esta energía, este fuego violeta a todos nuestros benefactores y benefactoras y a todo aquel que ha enviado sus donativos alguna vez al santuario del corazón de amatista, agradeciéndoles y decretando para ellos: I am, yo soy la llama de la ascensión, purificando los cuatro cuerpos inferiores de todos los benefactores y benefactoras del santuario del corazón de amatista. I am, yo soy la llama de la ascensión, purificando los cuatro cuerpos inferiores de todos los benefactores y benefactoras del santuario del corazón de amatista. I am, yo soy la llama de la ascensión, purificando los cuatro cuerpos inferiores de todos los benefactores y benefactoras del santuario del corazón de amatista. Esto queda sellado en el más sagrado nombre de Dios. I am, yo soy. I am, yo soy. La rosa del amor de Lady Nada en el corazón de AAFC. I am, yo soy. La rosa del amor de Lady Nada en el corazón de AAFC. I am, yo soy la rosa del amor de Lady Nada en el corazón de AAFC. I am, yo soy el arcángel Uriel dirigiendo el rayo oro rubí de abundancia, suministro ilimitado de dinero y opulencia a las manos y uso de EEPB, otorgándole la gracia divina de satisfacer sus necesidades cómodamente y sin esfuerzo de todos sus seres queridos. I am, yo soy el arcángel Uriel dirigiendo el rayo oro rubí de abundancia, suministro ilimitado de dinero y opulencia a las manos y uso de EEPB, otorgándole la gracia divina de satisfacer sus necesidades cómodamente y sin esfuerzo de todos sus seres queridos. I am, yo soy el arcángel Uriel dirigiendo mi rayo oro rubí de abundancia, suministro ilimitado de dinero y opulencia a las manos y uso de EEPB, otorgándole la gracia divina de satisfacer sus necesidades cómodamente y sin esfuerzo de todos y de todos sus seres queridos. I am, yo soy el arcángel Miguel irradiando la protección, fuerza y poder a EEPB, de manera que quede sellada en todos sus cuerpos inferiores la armadura y la espada de llama azul. I am, yo soy el arcángel Miguel irradiando la protección, fuerza y poder a EEPB, de manera que quede sellada en todos sus cuerpos inferiores la armadura y la espada de llama azul. I am, yo soy el arcángel Miguel irradiando la protección, fuerza y poder a EEPB, de manera que quede sellada en todos sus cuerpos inferiores de la armadura y la espada de llama azul. I am, yo soy el Elohim Hércules ciñendo la corona de los siete Elohim en EEPB y otorgándole su cetro de poder por medio del cual pueda precipitar
toda la fortaleza, poder y demás virtudes divinas que le sean requeridas a cada momento, en todo instante, de manera autosostenida y para siempre. I am, yo soy el Elohim Hércules, ciñéndole la corona de los siete Elohim en EEPB y otorgándole su cetro de poder por medio del cual pueda precipitar toda fortaleza, poder y demás virtudes divinas que le sean requeridas a cada momento, en todo instante, de manera autosostenida y para siempre. I am, yo soy el Elohim Hércules, ciñéndole la corona de los siete Elohim en las sienes de EEPB y otorgándole su cetro de poder por medio del cual pueda precipitar toda fortaleza, poder y demás virtudes divinas que le sean requeridas a cada momento, en todo instante y de manera autosostenida y para siempre. En el nombre de la amada Lady Portia, yo decreto, I am, yo soy la justicia divina, I am, yo soy la ley, I am, yo soy el jurado, I am, yo soy el juez, y en tanto I am, yo soy el juez, I am, yo soy otorgando el fallo de la demanda por la devolución del dinero perteneciente a LO y demás demandantes a favor de LO y compañía, haciendo llegar el dinero de su propiedad a sus manos y uso en este momento, ya, de manera abundante e ilimitada, aumentado, 10,000 veces, 10,000 veces, por el poder del 3 veces 3 y por la ley del 10,000 por 10,000, esto queda sellado en el más sagrado nombre de Dios, I am, yo soy. En el nombre de la amada Lady Portia, yo decreto, I am, yo soy la justicia divina, I am, yo soy la ley, I am, yo soy el jurado, y en tanto I am, yo soy el juez, I am, yo soy otorgando el fallo de la demanda por la devolución del dinero perteneciente a LO y demás demandantes a favor de LO y compañía, haciendo llegar el dinero de su propiedad a sus manos y uso en este momento, de manera abundante e ilimitada, aumentado, 10,000 veces, 10,000 veces, por el poder del 3 veces 3 y por la ley del 10,000 por 10,000, esto queda sellado en el más sagrado nombre de Dios, I am, yo soy. En el nombre de la amada Lady Portia, yo decreto, I am, yo soy la justicia divina, I am, yo soy la ley, I am, yo soy el juez, I am, yo soy el jurado, y en tanto I am, yo soy el juez, I am, yo soy otorgando el fallo de la demanda por la devolución del dinero perteneciente a LO y demás demandantes a favor de LO y compañía, haciendo llegar el dinero de su propiedad a sus manos y uso en este momento, ya, de manera abundante e ilimitada, aumentado, 10,000 veces, 10,000 veces, por el poder del 3 veces 3 y por la ley del 10,000 por 10,000, esto queda sellado en el más sagrado nombre de Dios, I am, yo soy. Tú no sabes cuándo puedes necesitar del apoyo de tus hermanos. Conocido es el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Esta es una ley de amatista que yo agrego al libro de las enseñanzas. Hoy por ti, mañana por mí, es una ley del universo que se desprende del amor entre los hermanos cósmicos y que ustedes han logrado manifestar en este mundo de la forma. Tú no sabes cuándo puedas necesitar de la fraternidad del corazón de amatista. La piedra que fue desdeñada por los constructores es hoy la piedra angular, dijo el amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo.
pero es hoy todavía una verdad. La ayuda que se te ofreció un día en bandeja de oro por un grupo de estudiantes de la luz ejerciendo el sacerdocio del fuego sagrado llamada la fraternidad del corazón de amatista, un día desconocido para ti, llegará el entendimiento de que esa ayuda la necesitas en ese día. Por lo que ora por tu hermano, pide por tu hermano, que tu hermano mañana pedirá por ti. Pedir por uno que no conoces, desearle, enviarle todas las bendiciones y la buena voluntad y los deseos de prosperidad, de amor divino y de avance espiritual, se te devuelven a ti triplicadamente, y yo digo, por la ley del 10.000 por 10.000, que se te devuelve 10.000 veces 10.000 veces. Esto es una enseñanza de tu madre amatista. I am, yo soy la diosa Fortuna dirigiendo el rayo oro rubí de suministro abundante e ilimitado de dinero y riquezas a las manos y uso de AMG. En este instante, ahora mismo, Jan, I am, yo soy la diosa Fortuna dirigiendo el rayo oro rubí de suministro abundante e ilimitado de dinero y riquezas a las manos y uso de AMG. En este instante, ahora mismo, Jan, I am, yo soy la diosa Fortuna dirigiendo el rayo oro rubí del suministro abundante e ilimitado de dinero y riquezas a las manos y uso de AMG. En este instante, ahora mismo, Jan, I am, yo soy la I am, yo soy la resolución perfecta del escritorio de rectificación del acta de nacimiento de AMG en el más sagrado nombre de Dios. I am, yo soy la resolución perfecta del escritorio de rectificación del acta de nacimiento de AMG en el más sagrado nombre de Dios. I am, yo soy la resolución perfecta del escritorio de rectificación del acta de nacimiento de AMG en el más sagrado nombre de Dios. I am, yo soy la resurrección y la vida de la vista perfecta de LMG. I am, yo soy la resurrección y la vida de la vista perfecta de LMG. I am, yo soy la resurrección y la vida de la vista perfecta de LMG. I am, yo soy la llama violeta transmutando toda apariencia de glaucoma de ambos ojos de LMG en la vista perfecta de Dios. I am, yo soy la llama violeta transmutando toda apariencia de glaucoma en ambos ojos de LMG en la vista perfecta de Dios. I am, yo soy la llama violeta transmutando toda apariencia de glaucoma en ambos ojos físicos de LMG en la vista perfecta de Dios. Que I am, yo soy la salud perfecta, la prosperidad económica abundante y autosostenida como está escrito en el plan de Dios. I am, yo soy de la familia de AMG. I am, yo soy la salud perfecta, la prosperidad económica abundante y autosostenida como está escrito en el plan de Dios. I am, yo soy en la familia de AMG. I am, yo soy la salud perfecta, la prosperidad económica abundante y autosostenida, como está escrito el plan de Dios, en el plan de Dios, que I am, yo soy de la familia de AMG.
I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de Gloria Cortés y de toda su familia. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de Gloria Cortés y toda su familia. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de Gloria Cortés y su familia. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de toda la fraternidad del santuario del corazón de Amatista. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de toda la fraternidad del santuario del corazón de Amatista. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de toda la fraternidad del santuario del corazón de Amatista. Amada poderosa presencia, I am, yo soy, carga tu magno poder de amor divino y armonía en el mundo emocional de Gloria Cortés y en las actividades que tiene ante ella. Amada poderosa presencia, I am, yo soy, carga tu magno poder de amor divino y armonía en el mundo emocional de Gloria Cortés y en las actividades que tiene ante ella. Amada poderosa presencia, I am, yo soy, carga tu magno poder de amor divino y armonía en el mundo emocional de Gloria Cortés y en las actividades que tiene ante ella. I am, yo soy la justicia divina, I am, yo soy la ley, I am, yo soy el juez, I am, yo soy el jurado y como I am, yo soy el juez, I am, yo soy declarando la mínima responsabilidad económica de A hacia D, I am, yo soy la justicia divina, I am, yo soy la ley, I am, yo soy el juez, I am, yo soy el jurado. Y como I am, yo soy el juez, I am, yo soy declarando la mínima responsabilidad económica de A hacia D. I am, yo soy la justicia divina, I am, yo soy la ley, I am, yo soy el juez, I am, yo soy el jurado. Y como I am, yo soy el juez, I am, yo soy declarando la mínima responsabilidad económica de A hacia D. Bien, hermanos, continuamos ahora con las peticiones, decretos individuales. Unos segunditos y continuamos.
Bien, pues ahora nos vamos ya de lleno a la meditación del rayo blanco de pureza, resurrección y ascensión. Daremos el siguiente decreto titulado Decreto Victoria de la Ascensión. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos mis átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame. Asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de tu ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame y asume el control. Revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente en mí, dentro de mí destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar tu llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí,
Destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de tu ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame. Asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de la vida, de la victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos mis cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame. Toma el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora y purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame. Asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia divina, de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos.
Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora de a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora ante mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, me íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora ante mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de ellos enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora ante mí a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme.
Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora ante mí. Da a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname, inspírame, asume el control, revela tu meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión desde tu corazón, desde el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor. Toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de mí. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame. Asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo enciéndeme. Amada y poderosa presencia de victoria divina de la vida omnipotente dentro de mí, destella ahora a través de mí tu llama de la ascensión. Desde tu corazón, desde tu el corazón de Serapis Bey y la hermandad de Luxor, toma potestad sobre mí ahora, purifica todos los átomos de mis cuatro cuerpos inferiores y haz destellar la llama de la ascensión a través de ellos. Purifícame, glorifícame, ilumíname e inspírame. Asume el control, revela mi meta, hazme íntegro y por medio de tu brillo, enciéndeme. Este decreto se realiza al 9, al 3 por 9, es decir, series de 3 repeticiones 9 veces. ¿Sí? Hoy hicimos 9 veces, 9, hoy hicimos 9 repeticiones de 3, de 3 series. No, 3 series, 9 series de 3 repeticiones. 9 series de 3 repeticiones. ¿Fue así? 3 series hicimos de 9 repeticiones, 3 por 3. Tenemos que continuar la próxima semana para completar todo lo que nos pide. Sí.
Son 27 veces. Se repite 3 veces. 3 por 9. 27. 3 por 9. 27. Bueno, hoy ya cumplimos. La próxima semana nos falta. Vamos a tener lo que hacer semana a semana. Hasta completar toda la serie. Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia para que reciban ahora a través del corazón de nuestro santo ser crístico todo el momentum acumulado de nuestra oración. Permite que esta sesión de decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina, la Sagrada Santa Matista, se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el Sagrado Corazón de Jesús, por el flameante corazón púrpura de San Germán, por el magnánimo corazón del anhelo, el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Santa Teresa de Lisieux, Lotus Reikin, Lady Miriam, Señora Juana María de la Concepción, Guruma y de todos los santos ascendidos, y los corazones justos, leales, fieles y honrados, de todos los santos no ascendidos. En el nombre del Verbo viviente, que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del Cristo cósmico, Señor Maitreya, y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel y de la Arcangelina, la Sagrada Santa Matista, para su uso en las obras en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las Huestes del Señor. Por tanto, que este depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón, oh poderoso ángel del fuego sagrado, oh amado Maitreya, sea ahora para la curación de las naciones, la protección de los estudiantes de la luz, los testigos fieles y verdaderos y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra. En el nombre de todo el espíritu de la gran hermandad blanca, consagro estos corazones como cálices de la luz viviente, del Arcángel Miguel y de la Arcangelina, la Sagrada Santa Matista y sus decretos dinámicos a través de nosotros. Así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Madre. Amén. Nos vemos en media hora para la enseñanza. En media hora para la enseñanza. Gracias, hermanos. Yo tengo 11:23. En media